Living in. For me, this place is you know. Thank you for inviting. I read it in Spanish because it's much better with me. Ayer, cuando las artes florecientes tu imperio aquí fijaron, creaciones tuviste eminente. Fuiste pasmos y asombros de las gentes y la Atenas moderna te llamaron. Águila audaz, que rápida tendiste tus alas al vacío y por sobre las nubes te meciste. ¿Por qué te miro tan desolada y triste? ¿Dónde está tu grandeza al poderío? Vinieron años de amarguras tantas, de tanta servidumbre, que hoy esta historia recordarte espanta. Hierme entre las plantas, humillada te vio la muchedumbre. Y tú, debajo de un árbol, tu alma sin consuelo, a Dios proclama. Era un 11 de septiembre, una mañana serena cuando el sol se acercaba a la ventana, con palideces malfilinas y una mirada silente. Y mientras todos dormíamos, descansaban las torres y sus ruinas. Era un 11 de septiembre, cuando recorría las calles para ir al trabajo y el sol apenas alumbraba. Me detuvo una mirada. Eran las torres gemelas desorientadas. Se oían gritar las aves que alineaban el viento. Nadie sabía que íbamos a pasar por este sufrimiento. Era un 11 de septiembre, cuando el vasto silente de una mañana, tras un largo proceso, en una mente descarriada, cierran los sueños y en ese momento se vislumbraban. Pero hoy, nuestros héroes son el encanto de esa historia no olvidada, donde mueren los hombres y mujeres con retos y desafíos, objetivos y metas. Pero Dios no desampara a quien a Él lo aclama. Hoy nuestros bomberos son el significado de heroísmo. Por eso a Dios le pido que los ayude siempre a tener fuerza y entusiasmo y sentimiento para derrotar el miedo por aquello que necesitan de sus manos con ese trabajo extraordinario. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Lilian. Gracias a todos los comisionados. Gracias, Raya Fiesta. Gracias a todos. Que Dios les bendiga y que Dios les bendiga a todas las personas que han estado con este sufrimiento. Gracias.